Esta noche retomamos el caso de doña Cruzita, una anciana que ya no puede caminar, y es por eso que su familia pidió ayuda para ella a través de Teleprensa. La petición fue escuchada y recibió la silla de ruedas que tanto añoraba. Diego Marroquín nos cuenta de la entrega en la siguiente nota. Doña Cruzita es una mujer que a sus 94 años no puede caminar y su hijo nos pidió ayuda para mejorar sus días. Pero ahorita lo que necesitamos más que todo para que ella esté saliendo por lo menos a la iglesia los días domingos, es necesario por lo menos una silla de ruedas, pues, para que poderla llevar y traerla de la iglesia, pues, porque es lo que a ella le gusta, ir a las iglesias, entonces ver si se puede llegar a eso. La Fundación Teletón no dudó en acudir al llamado para doña Cruzita y pusieron manos a la obra para ayudarla. Sí, nosotros tenemos un programa que está institucionalizado desde el 2017. Comenzamos a trabajar desde antes en un proyecto, pero ya como parte de los servicios que da Teletón, sí está ese programa de sillas de ruedas adaptadas, que nosotros lo hacemos siguiendo los 8 pasos de la Organización Mundial de la Salud y atendemos a adultos y niños, ¿verdad? En este caso la silla es una silla para adultos, la que vamos a entregarle a doña Cruzita, así que... Al fin, doña Cruzita recibió lo que tanto necesitaba para poder ir a la iglesia, lo cual es su mayor deseo. Entonces, bueno, primeramente darle gracias a Dios por esta obra que hemos logrado, pues, para esta señora que necesitaba esa silla de ruedas. Y segunda, al Canal 33, ¿verdad? Porque si no es por ellos, pues no logramos este objetivo. Una vez más podemos decir, misión cumplida. Ayudar y cambiar la vida de muchos que lo necesitan es nuestro deber, gracias al apoyo de todos ustedes. Y en esta ocasión, gracias a Fundación Teletón, que respondió al llamado a doña Cruzita, pudimos entregarle su silla de ruedas. Ellos nos demuestran que los buenos salvadoreños vivimos para servir. Para Teleprensa Canal 33, Diego Marroquín.